Hola, yo soy Lenina Soto, soy del cuarto A. Y bueno, el taller me pareció muy entretenido porque fue distinto a lo que se hace en la yoga normal. Fue más acrobacia, como dice el nombre, acroyoga. Y me pareció que nos unió más como personas con un amigo o algo. Lo agarraba de los pies y todo eso, entonces me pareció muy gracioso también como jugábamos a través y nos movíamos a través del juego. Entonces fue, lo invito a venir si es que en algún momento se vuelve a hacer una actividad así. Hola, mi nombre es Sofía Bobadilla y soy del cuarto medio B y encuentro que esta es una actividad súper entretenida que nos hace trabajar en equipo y también trabajar nuestras habilidades y eso me pareció súper entretenido. Hola, soy Constanza Garrido, soy del cuarto C y sinceramente esta opción de yoga en pareja me parece una muy buena idea gracias a que genera confianza en otras personas que no conoces o con gente que sí conoces. Y también para relajarte, para evitar el estrés y todo. Me parece una muy buena idea. Hola, mi nombre es Guillermo, soy el facilitador en este caso del taller de acroyoga junto a... Tamara Canales, soy la profesora de yoga del colegio y también facilitando el taller de acroyoga. La idea surgió desde alguna experiencia que hicimos dentro del taller de yoga con los alumnos de cuarto medio. Ellos generaron la necesidad de poder abrir este taller y desde ahí hice la invitación a Guillermo, que es el profesor también de circo del colegio, para poder hacer esta experiencia ya que él es mi partner en la experiencia del acroyoga. Lo que se buscaba básicamente en el taller ahora de acroyoga fue entregarle a los niños los conocimientos básicos, poder a través también del acroyoga y diferentes dinámicas grupales, poder entregar empatía, las técnicas del acroyoga y el trabajo en equipo.